Bueno, gobernador, cuéntenos en qué consisten estos estudios y diseños que se han presentado para la troncal Los Andes. Bueno, hoy recibimos una gran noticia por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Transporte, que en trabajo con la Gobernación de Cundinamarca ha venido estableciendo la posibilidad de aumentar los carriles sobre la Autonorte, pasar de 3 carriles a 5, y también la doble calzada de la carrera séptima en el tramo entre la 245 y el puente de la Carne, logrando que nuestros pobladores tengan una gran reducción en los tiempos de desplazamiento para efectos de ir a su universidad, de ir a su trabajo o a temas de carácter comercial entre Bogotá y la Sabana Norte. Este es un proyecto de 1.2 billones de pesos que contempla estas ampliaciones, pero también la construcción de andenes, ciclorruta y puentes peatonales, e incluye la construcción de la troncal de Los Andes, que es una variante que logramos incluir dentro de este contrato, que logrará descongestionar el paso urbano por el municipio de Chía, desviando el transporte de carga en esta variante, que tendrá una extensión de 3.5 kilómetros y que saldrá desde el sector del Humero, el Hard Body, a conectar a la autopista norte en la parte lateral del hipódromo de Los Andes. Sin duda, una gran noticia para todos los pobladores de la región norte, que hoy encuentran trancones extenuantes que no permiten el mejorar la calidad de vida. Esperamos que hacia finales del 2017 o arrancando el 2018 ya estas obras empiecen a generarse, para que en futuro tengamos unos grandes sistemas viales que garanticen mayor movilidad. Ok, muchas gracias.